cargármela, pero de los pocos medios independientes, periodistas independientes que cubrimos el juicio contra Genaro García Luna. Y cuando se habla de miles de millones, no de pesos, de dólares, a uno se le ponen los pelos de punta, a cualquiera. Yo quiero escuchar tu opinión acerca de este caso de Ardelio Vargas, que en Puebla sería pues lo más representativo de los intereses que todavía pululan por ahí y que nos llevan a García Luna, que pues fue el superpolicía de Calderón y el director de la AFI de Vicente Fox, cuyo expediente nunca vio cuando fue secretario de Gobernación Santiago Krill. La red de corrupción de Genaro García Luna llegó a muchos municipios de Puebla con varios operadores directores de seguridad. Varios de ellos se enfrentaron, como dice el presidente, te lo voy a dejar de tarea, nada más te voy a mandar la puntita de la información y tú la investigas. Hay varios municipios donde directores de seguridad pública eran operadores de Genaro García Luna y varios de ellos participaron en el enfrentamiento entre ministeriales del gobierno del estado y policías municipales, donde murieron tres ministeriales. Todavía vivía el gobernador Barbosa. ¿Esos personajes todavía están en el poder? No, ya afortunadamente uno de ellos fue encarcelado porque pues fue el que dio la orden para acribillar a los ministeriales. ¿Qué piensas del caso Ardelio Vargas? Mira, el caso de Ardelio Vargas es un caso que cuando lo nombró el gobernador, yo no voy a evadir el tema, ¿eh? Cuando lo nombró el gobernador, yo hice un comentario de cortesía, ¿no? Porque no te ayuda en nada, siendo senador del mismo partido, hacerle un comentario en contra al gobernador, que viene llegando, ¿no? Porque lo más importante es cuidar la seguridad. Entonces yo lo felicité al gobernador por las decisiones que había tomado. Y ahora que pasó esto, yo sí le dije al gobernador en una rueda de prensa que, así como yo escuché al presidente cuando dijo, a ver, Armenta, mejor no vuelvas víctima a la ministra Piña con una denuncia, porque yo estaba por presentar una denuncia contra la ministra y me iba a ampararme por no haber contestado el derecho de petición que establece el artículo 8 constitucional. Y el presidente dijo, no, hay que dejar el tema, no hay que confrontarlo más porque puede ser un acto que la victimice. Yo dije, tiene razón el presidente, lo está viendo como... Yo dije, está bien, tiene razón, yo hasta aquí la dejo. Lo mismo hice en mi rueda de prensa de este lunes en Puebla. Todos los lunes estoy en rueda de prensa en Puebla. Dije que, dado el comentario y la información que hizo del conocimiento del presidente, yo recomendaba que se escuchara al presidente y que se retirara del cargo y que se cuidara a quienes se incorporaban a los cargos de administración cuando tenían vínculos de dudosa procedencia con posibles actos delictivos. Eso yo lo hice. Debo ser muy cuidadoso porque cualquier acto que yo haga o diga en Puebla puede entenderse como un ataque a una autoridad. ¿De quién es responsabilidad la administración pública estatal? Del gobernador, ¿no? Él es el responsable. Si él toma una decisión, pues yo lo acompaño de manera cortés y además es mi paisano, le tengo aprecio, respeto, pero solidariamente lo acompaño. Si hay una equivocación, pues también hacemos una reflexión. Pero sin afán de golpeteo, no, no mencionar lo que, claro, está mal. Lo que está mal. Corregir. Y lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. Por eso mi recomendación fue, hágale caso al presidente. Y fue oportuno. Y qué bueno que el presidente esté pendiente de lo que sucede. Qué bueno. Tenemos a un presidente que enfrenta, como nunca en la vida de un presidente desde Madero, un presidente se había enfrentado a la crítica de quienes se habían beneficiado del país, de los que se sentían dueños del país, de estos que saquearon, que lograron generar huachicoleo fiscal, huachicoleo energético y huachicoleo presupuestal. Las empresas fantasmas eran huachicoleo presupuestal. Saqueaban el dinero de los presupuestos. El huachicoleo fiscal era la condonación de impuestos
y la el que les congelaban o les cancelaban los impuestos. Y el huachicoleo petrolero, pues era el, no la ordeña en los ductos, porque lo que menos ordeñaban eran los ductos, déjame decirte. La ordeña en los ductos es, como se llama en los tianguis, es la venta al menudeo. La ordeña que hacían era en las torres, en las plataformas. Sí, claro. Ahí, cuando sacaban los buquetanques, le daban la vuelta y regresaban de esa ordeña y los metían con empresas fantasmas, los buquetanques, de todo lo que se robaban y los acreditaban. Ahí era, esa es la verdadera ordeña al mayoreo que hacía Pemex. La ordeña presupuestal la hacía Hacienda. Era así, lo ha dicho el presidente. A ver, déjame sacar cuentas. Estás hablando de Lozoya, de un familiar de Salinas en Pemex. Estás hablando de Luis Videgaray, de José Antonio Meade en su momento como secretario. Muy bien, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de la época en la que el precio del barril de petróleo estuvo en 110, 120. Entonces con Calderón. 120 pesos el barril. Dólares. 120 dólares el barril. O sea, es impresionante. Alejandro Armenta,